Así que así es el teatro, señores. Igual que el templo es su sala de operación, el templo mío es el escenario. Y yo no voy a dejar que nadie, absolutamente nadie, lo profane. Así que para cerrar, un mensaje positivo y hermoso que tú siempre has estado dándome, y para que lo diga hoy al público, y le exhorta que venga a vernos estos dos días. Desde luego que sí, los esperamos que vengan. Estamos aquí, vamos a estar aquí el sábado 22 a las 7 y el domingo 23 a las 3. Esperamos, contamos con todo su apoyo, que vengan, porque ha sido mucho trabajo. Vamos a estar en el William B. Mosto, el 420 de la 15 Street, aquí en Union City. Es un esfuerzo no solamente de los actores que estamos trabajando, de las personas que estamos aquí, de las que hemos aprendido a evolucionar. Ha sido también un trabajo del museo, que abren las puertas para nosotros, su directora. El arte no se ha detenido. Exacto. Tenemos que darle crédito a la directora aquí, a Lili, que con tanto amor siempre nos tienen las puertas abiertas, a los comisionados. Lucio Fernández, que yo le digo que es el patrón de las artes. Definitivamente. Y al alcalde, al señor Brian Bistock, que es mi novio, pero él no lo sabe. Y por cierto, que estamos en tiempo de elecciones, a votar por el señor. Así mismo. Y bueno, para senador, y lo queremos ahí. Así mismo, seguro, porque él acuna este tipo de eventos, él acuna eso. Entonces tenemos que ser agradecidos, porque de la ciudad de donde yo vengo, no suceden estas cosas. Ahí tienen, señora. Así que con ese mensaje lo dejamos. Busque, y si te quieres buscar el arte, nada como Union City con Brian P. Stack, que es su junta de comisionados. Así que nos despedimos de este fan. Y miren cómo yo me pego de mi nueva actriz. Y yo le digo, la perseverancia abre muchas puertas. Y el que quiere moño, que aguante jalones. Suerte que yo no tengo pelo para jalar. Así que mientras tanto, usted se lo lleva al mercado, ¿verdad? Vamos, una, dos y tres. Llévatelo al mercado.